Gracias, presidenta. Gracias, ministra. Escuchando este discurso tan bonito de libertades y democracia que acaba de hacer, me ha venido a la mente que la Audiencia Nacional está a un paso de juzgar els companys detinguts al 23S. Estan acusats de terrorisme. Des d'aquí tot l'escalf i tot el suport als companys. Y esto me ha hecho pensar, ¿ustedes no iban a desjudicializar la política? O al menos esto era uno de los acuerdos que tenían en la mesa de diálogo en el que están con Esquerra. ¿Dónde está la amnistía, señora ministra? Quizá está donde están los euros que no llegan a Cataluña. ¿Han retirado ustedes ya la abogacía del Estado de todas las causas que hay contra el independentismo? ¿O todo esto de la desjudicialización también es un cuento más de los suyos? Si usted se creyera una sola palabra del discursito que acaba de hacer, hoy en este país existiría la amnistía. Yo no sé, señora ministra, si estos presupuestos son unos presupuestos electoralistas, como se ha dicho. Lo que sí que tengo clarísimo es que estos presupuestos no se van a pagar a Cataluña, como siempre. Usted ha dicho que quien vota que no a estos presupuestos es porque queremos desgastar a su gobierno, como si no tuviéramos más trabajo que hacer. Tres cosas. Uno, aún no se han votado estos presupuestos. Dos, hasta donde yo sé, una enmienda a la totalidad, al menos en los países serios es así, es una herramienta para forzar una negociación. Y si lo es para unos partidos, lo es para todos. Y tres, es que no hace falta que nosotros les desgastemos. Es que ya se desgastan ustedes solos, incumpliendo y con su falta absoluta de compromiso. Algunos han puesto encima de la mesa de los presupuestos un tema que va mucho más allá de los presupuestos. Hablo del último cromo de los presupuestos, que es el delito de sedición, la nueva trampa, el nuevo cuento. Y no revelo nada nuevo cuando afirmo que el Reino de España está muy a la derecha, y está tan a la derecha que cuando el PSOE hace alguna gesticulación, por insuficiente o absurda que sea, es aplaudida como un gran logro por la mal llamada izquierda española. Y digo mal llamada izquierda española porque es decepcionante que los supuestos inconformistas, aquellos revolucionarios de izquierdas, se esfuercen, acomplejados por estos, acomplejados por la derecha, en vendernos que solo un poco o que casi nada es suficiente. Si ustedes volan a entrar al club de las democracias europeas, si ustedes volan homologar-se a la justicia europea, eliminen el delito de sedición. Si quieren homologarse a la justicia europea, eliminen el delito de sedición. No rebajen las penas, eliminen el delito. No hay más debate. O democracia o no democracia. Porque aparentar ser demócrata no es ser demócrata, señora ministra. Y seguramente en los titulares, si se hace una reforma, va a quedar muy bonito. Pero todos sabemos que hacer esto, rebajar las penas de un delito que en la Europa democrática ni existe, sería un error histórico. Vull pensar també que cap partit català participarà d'aquesta trampa, que cap partit votarà que sí a que el que vam fer el 2017 es mereix un sol dia, un sol minut, un sol segon de presó. Qualsevol solució personal condemna a tot el moviment. I tot això no ho dic solo jo. Es que se lo están pidiendo las instituciones internacionales desde hace muchísimos años, como mínimo desde que ustedes enviaron a prisión y al exilio a personas que realmente son demócratas, al gobierno legítimo de Cataluña. Y mientras el Consejo de Europa concluye en un informe publicado justamente esta semana que defender la independencia es libertad de expresión, es más, impulsar cambios constitucionales de manera pacífica no es delito. Y no es delito quiere decir que no es delito. Mientras se publica este informe, ustedes discuten si algo que no es delito se merece más o menos años de prisión. Están haciendo un ridículo absoluto a nivel judicial y a nivel democrático en Europa. Y es una pena que la cobardía de algunos haga que se mantenga a un país, a su país, en manos de la derecha.
Y voy terminando con este tema. Si tienen ustedes una mayoría para modificar el delito de sedición, eliminen el delito. Es la única opción democrática. Si no lo hacen, es porque en sus filas hay algunos que piensan más como Vox que como los que se hacen decir socialistas o de izquierdas. Y todo esto al final es un cuento más de este gobierno. Es como el cuento del catalán. Leemos en algunos medios de comunicación que algunos monolingües trabajan muy duro para que en Cataluña todos seamos monolingües. Y mientras tanto, algunos nos han vendido que cierran pactos, que blindan el catalán y que aportarán a Europa. ¿Alguien aquí se cree que un gobierno que no nos deja hacer las intervenciones aquí en catalán, en nuestro idioma, va a hacer alguna cosa o va a mover un dedo para que podamos hablar el catalán en la Unión Europea? No en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, porque deixar-nos dir aquí quatre frases en català són les quatre mulletes de sempre, senyora ministra. No és llibertat perquè jo em pugui expressar amb la meva llengua, que és el català. Que és el català. En el Senegal el idioma oficial és el francès i en l'Assemblea, en el Parlamento del Senegal, se poden hablar los seis idiomas del país y hay traducción simultánea. Pongo este ejemplo para que algunos de los que han hecho esta negociación o este pacto de pacotilla con el catalá, que expliquen a aquellos que nos escuchen que lo único que ha hecho este gobierno es pedir que se firme un acuerdo administrativo, y lo prometió también Zapatero, para que se pueda comunicar en el Parlamento Europeo, no en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo con una lengua de segunda. Este gobierno nunca ha pedido y nunca va a pedir que el catalán siga lengua oficial a la Unión Europea, como ya lo son otras 24 lenguas. La lista de tomaduras de pelo de este gobierno es interminable. Pegasus, Netflix, los 1.100 millones de euros para las lenguas ha pasado a ser los 1.100 millones de euros para la lengua. La ley audiovisual, la ley de residuos, la reforma laboral, la ley de seguridad nacional, la ley Mordaza, la ley de telecos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí está claro es que cada martes en cada Consejo de Ministros y en cada ley que aquí se aprueba, Cataluña pierde. Y todo esto también pasa con la ley que nos ha llevado hoy aquí, la ley de presupuestos. Presentamos una totalidad a una ley que sabemos que no se va a cumplir. Y no sabemos que no se va a cumplir porque tengamos una bola de cristal. Sabemos que no se va a cumplir porque ninguna ley de presupuestos en Cataluña se ha cumplido. Hoy, un debate del contenido de los presupuestos generales del Estado español, cuando sabemos que no se va a cumplir, cuando sabemos que no se van a pagar, es tomarnos el pelo. Y da igual quién gobierne, señora ministra, porque no pagan ustedes, no paga Podemos y tampoco pagaba el PP cuando gobernaba el PP. Y antes de seguir, quiero dejar claro que yo hablo de Cataluña. Como siempre, me centro en la situación que vivimos en Cataluña y no hago referencia a ninguna otra comunidad autónoma porque no es lo mismo y ninguna está viviendo lo que está viviendo Cataluña. Ninguna. Estos últimos años se ha hablado y se ha escrito mucho sobre negociar, señora ministra, y estas últimas semanas también. Algunos no presentan, a pesar del teatro que han hecho los días previos, no presentan una devolución de los presupuestos para tener, dicen, más margen para negociar. ¿Para negociar qué exactamente? Porque ¿de qué ha servido todo esto? ¿De qué ha servido este servilismo? ¿De qué ha servido toda esta renuncia? Si el dinero no ha llegado a Cataluña, si tenemos menos competencias que antes, si no han cumplido las promesas que se han hecho estos últimos tres años, si hay más de 4.000 represaliados, si no hay ni habrá jamás amnistía. Quizás algunos aprendan algo de todo esto, porque han acabado siendo prescindibles y han dejado en blanco la hoja de los grandes logros. Y también le pregunto a usted, señora ministra, ¿negociar para qué? Si usted no paga a Cataluña. Es decir, ustedes no son solución para los problemas de Cataluña. De hecho, estos presupuestos, que sabemos que no se van a pagar, demuestran que ustedes no tienen ni idea de cuáles son los problemas reales del meu país, que cada vez deja más claro que no es el suyo. Cataluña es el país de las empresas y el talento.
el del emprendimiento. Lidera proyectos de recerca y de investigación. Es el mayor hub químico del sur de Europa. Es líder mundial en ensayo clínico y producción científica. Es un país líder en industria 4.0. Las nuestras universidades están al top 10. Y un llarg etcétera. Y los ciudadanos de Cataluña, señora Montero, paguen más de 50.000 millones de euros de impuestos. Pero los ciudadanos y trabajadores de Cataluña sufren un déficit fiscal de más de 20.000 millones de euros al año, que se van a Madrid y que no vuelven, y una sistemática no ejecución de los presupuestos del Estado español. El dinero no llega a Cataluña. Y con esta dejadez suya, no podemos dar la respuesta que sí que se merecen los ciudadanos de Cataluña, que es dinero para poder ayudar a las pymes a afrontar la crisis energética, dinero para los ayuntamientos de Cataluña para poder pagar la luz de las escuelas y de todos los centros públicos. Cataluña necesita que los trens de Rodalies funcionen, no que siguin gratuits. Calen més recursos per la nostra policia, la policia de Catalunya. Cal dotar de suport al sector agroalimentari. Cal garantir una vida digna als ciutadans. Volem ajudar al talent, no el volem fora. Usted dice que suben la partida de dependencia, pero deben millones de dependencia al govern de Catalunya. Dicen que suben las becas de las que se aprobó el traspaso hace años y ustedes no cumplen. Y dice también usted, señora ministra, que sube la partida de sanidad, pero tiene una partida de 9.000 millones de euros de sanidad de los presupuestos del año pasado que no ha pagado y que además dice que no va a pagar. Le voy a decir una cosa, señora ministra. Ustedes saben perfectamente que no solo negociamos, sino que no jugamos al intercambio de cromitos. Si usted y yo acordamos 100, usted legisla 100 y usted paga 100. Si no me paga 100 y me paga 35 o me paga 16, un solo voto nuestro va a costar 100 veces más caro la próxima vez. Ustedes no quieren negociar con nosotros porque saben que nosotros negociamos y que no nos dejamos tomar el pelo. Prefieren, y no les culpo para ello, pactar con aquellos que les salen más barato. En resumen, ¿de qué sirve aprobar los presupuestos si el dinero de los presupuestos no llega a Cataluña? Y no solo no llega, es que, ministra, no hay ningún mecanismo de control. Es decir, si no se paga a Cataluña, no pasa absolutamente nada. Alguna cosa falla para que no se llegue, para que no llegue el dinero a los ciudadanos de Cataluña, pero ni ustedes ni sus socios están haciendo absolutamente nada para corregir esta anomalía. Y para que la gente que nos escucha nos pueda entender seguramente un poquito mejor, el presupuesto es el trabajo que tienen encargado hacer ustedes y el nivel de liquidación es el nivel del trabajo que han acabado haciendo ustedes. Y ustedes no han liquidado, no han hecho el trabajo, ni usted ni su equipo, pero no va a pasar nada, no tiene ni que rendir cuentas y así debe ser muy fácil ser ministro en el Reino de España. En cualquier empresa, un CEO que no ejecuta sus presupuestos está fulminado. Y en cambio está usted aquí dándonos lecciones de moral y de economía aplicada. Señora ministra, paguen y visca Cataluña lliure. Y antes de irme, porque es que ya lo ha mencionado varias veces, usted y miembros de su gobierno van repitiendo que desde hace meses, y además lo hacen con orgullo, que han anestesiado al catalanismo, aquel catalanismo que defensa la libertad de la nuestra nación, Cataluña. No se equivoquen, señora ministra, ustedes han anestesiado a un partido catalán, que es muy diferente. Gracias y visca Cataluña lliure. Gracias, president, ministra. Siento chafarle un poco la fiesta porque la han aplaudido muchísimo, pero es que no he dicho depende, he dicho independencia. Yo también estaba a la taula del diàleg, señora ministra, pero ustedes me vetaron, así que no estaba en la mesa porque ustedes me vetaron, no porque no quisiera estar. El president legítim de Catalunya y els consellers son a l'exili y han pasado muchos años en prisión, casi cuatro.
Juzgan a compañeros acusados de terrorismo. Hay más de 4.000 represaliados, hay menos dinero, hay menos competencias. Y el Gobierno de Cataluña, hoy es socio suyo. Claro que ustedes están mucho mejor ahora que hace 5 años. Parece que está claro que los del cuanto peor mejor son ustedes. Su incapacidad para cumplir con su trabajo, señora ministra, no es una opinión mía, no se enfade conmigo. Es una constatación empírica. Son números y son datos. Puede usted volver a salir aquí y hacer el discurso que más o menos es el mismo que me hizo el año pasado, también cambiándome el nombre. Puede salir aquí también a decir cuál es la estrategia política que debe seguir mi partido, pero yo me quedo de nuevo con los números y con los datos. Ustedes aprobaron los presupuestos del 2021 y dos de los acuerdos estrella fueron la cogestión de los fondos europeos y la comisión de seguimiento de la ejecución de las inversiones en infraestructuras en Cataluña. Es decir, que se controlara que el dinero llegara a Cataluña. Ninguno de los dos acuerdos se ha cumplido. Y sí, señora ministra, todos los ciudadanos de Cataluña tenemos derecho a exigir que se cumplan los acuerdos. Otra cosa muy diferente es que usted diga que yo considero que los presupuestos son buenos. No considero que son buenos y por eso votamos en contra. Es más, el Real Decreto de los Fondos Europeos, en los que no se reflejaba la cogobernanza que ustedes habían acordado, la negociaron y la aprobaron con Vox. De estos presupuestos del 2021 en Cataluña solo se han pagado el 35,9%, pero en Madrid se ha pagado 5 veces más, el 184%. No solo en Madrid, la ejecución en otras comunidades autónomas es similar. Castilla-La Mancha 157,5%, La Rioja 118,2%, Aragón 108,6% y le repito el dato de Cataluña, 35%. Y lo repito, señora ministra, porque por mucho que les moleste que yo salga aquí a repetir estos datos, alguien tiene que denunciar que esto no es normal. Y ahora vamos a los datos de Adif Renfe. En poco más de un mes en Cataluña ha habido más de 350.000 usuarios perjudicados por su nefasta gestión, más de 450.000 horas perdidas de productividad. Y estas son dadas de hace ya muchos días, por lo tanto hoy deben ser peores. Veo que me queda muy poco tiempo, por lo tanto, voy terminando. Para los presupuestos del 22 también cerraron un acuerdo sobre la ley audiovisual y no se ha cumplido, pero lo peor es que, de nuevo, el dinero no llega a Cataluña. Yo me pregunto, señora ministra, si les dan puntos o les dan premios para seguir castigando a Cataluña, que no existe clase media de la que tanto ha hablado en su intervención en Cataluña. Lo que está claro es que el dinero no llega a Cataluña ni va a llegar mientras sigamos formando parte del Reino de España. Así que paguen y visca Cataluña lliure. Moltes gràcies. Gracias.